Nosotros vamos a ir a Puebla, donde se reporta que 3 estudiantes de primaria perdieron el conocimiento. Cristóbal Lobato nos amplía la información. Cristóbal, te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Efectivamente, nos encontramos desde la ciudad de Puebla, específicamente en la colonia Granjas de San Isidro. Y es que en la escuela que está a mis espaldas, que es la primaria Ricardo Flores Magón, pues suscitó algo muy extraño. Al menos 20 estudiantes fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil, así como del sistema de urgencias médicas avanzadas, y 2 adultos también. Esto después de que se tuviera el reporte de que 3 alumnas estaban jugando con una cuija. Y posteriormente, bueno, pues al regresar al salón comenzaron a sentirse mal, les platicaron a los compañeros y ellos también presentaron crisis nerviosa. Por lo menos se desmayaron 4 alumnos, los demás tuvieron crisis nerviosa y los papás que se encontraban precisamente en la firma de boletas, bueno, pues al enterarse de los desmayos, pues 2 de ellos también se desmayaron. Por eso acudieron servicios de emergencia al sitio, así como elementos de la policía municipal para atender este reporte, y afortunadamente no pasó a mayores. Los paramédicos atendieron a los alumnos y también a los padres de familia que se vieron involucrados, y pues ese es el reporte, que por estar jugando pues con este artefacto de la cuija, pues los alumnos presentaron crisis nerviosa. Otros alumnos con los que pudimos platicar hace unos momentos mencionaron que las alumnas, que son 3, se metieron al baño y ahí fue donde empezaron a quemar papeles con sangre, y esto habría provocado que, bueno, pues ellas mismas entraran en pánico, les contaran a sus compañeros y comenzaran los desmayos en el 6º C de la primaria Ricardo Flores Magón, Fer. Muy importante todo esto que nos mencionas, Cristóbal. Estaremos atentos a lo que digan pues las autoridades de este plantel escolar. Muchas gracias por el reporte. Fernanda, te saludo desde Puebla.